oscuridad todo se puede esconder, incluso las actividades ilegales. Pero con un poco de luz, puedes ver exactamente lo que está sucediendo y dónde está ocurriendo. Cuando hay transparencia, podemos conocer, exponer y detener actividades que afectan a nuestros recursos naturales. Así es como comenzó el Índice de Transparencia en Recursos Naturales, como un esfuerzo de Causa Natura para impulsar la transparencia en el sector pesquero en México. Del Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, de transparentar la gestión de nuestros recursos hídricos. De Reforestamos México para asegurar la transparencia de nuestros bosques y selvas. Y de Carto Crítica para promover el acceso a la información sobre estos tres recursos de forma que podamos saber lo que pasa en el territorio. El Índice de Transparencia en Recursos Naturales, ITRN, es una métrica que busca describir el estado que guarda el acceso a la información en el manejo de la pesca, los bosques y el agua. Este proyecto es también uno de los 13 compromisos del cuarto Plan de Gobierno Abierto, por lo cual tiene mucha relevancia para el cumplimiento de compromisos internacionales de México, tales como la Declaración de Gobierno Abierto o el Acuerdo de Escazú. Hoy más que nunca, es imperante buscar la transparencia de nuestros recursos. Si queremos hacer un frente común contra el cambio climático o ser menos vulnerables ante futuras pandemias, debemos tener información que nos permita tomar acciones. Si la podemos medir, la podremos mejorar, ¿cierto? Ese es el sentido detrás del índice, donde además contamos con el compromiso y colaboración de las autoridades generadoras de la información, Semarnat, SADER, CONAPESCA, ASEA, CONAFOR, CONAGUA, INAPESCA, PROFEPA, así como la Secretaría de la Función Pública y el INAI. Hoy nos encantaría que siguieses acompañando en la presentación de los resultados para colaborar e iluminar la gestión de nuestros recursos naturales. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Sean todas y todos bienvenidos por segundo año consecutivo a este nuestro evento digital, tomando el pulso de la transparencia en los recursos naturales, resultados del ITRN 2021. Será un gusto acompañarles durante este periodo para conocer el estatus de nuestros recursos hídricos, forestales y pesqueros. En voz de las organizaciones de la sociedad civil responsables de darle seguimiento a este compromiso del cuarto Plan de Acción de Gobierno Abierto. Les invitamos a escribir sus comentarios y compartir esta transmisión para llegar a más personas. Y para dar comienzo con este evento, me gustaría cederle el micrófono a Eduardo Vargas, director de Gobierno Abierto. Eduardo, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Benjamín. Muchísimas gracias a todas y todos. Primero, buenos días. Buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por la invitación para participar en esta presentación de resultados de la segunda edición del Índice de Transparencia de Recursos Naturales. Estoy muy contento de estar aquí, ver a muchas personas con quienes hemos trabajado ya cerca de 2 años, ¿no? En verdad, ya son entrañables verlos, todo este proceso es muy, muy emotivo. Siguiente, dado que tengo pocos minutos, voy a tratar de ser muy breve, dar algunos mensajes, ¿no?, que den apertura a esta presentación. En primer lugar, como señalaban, soy director de Gobierno Abierto en la Secretaría de la Función Pública. Esta dependencia federal tiene la atribución de definir la política de Gobierno Abierto en la Administración Pública Federal. Y me gustaría, en primer lugar, detenerme un poco para ver qué es eso de Gobierno Abierto, ¿no? Y me gustaría justo compartirles que hay 3 dimensiones básicas para entender el gobierno abierto, muy vinculadas justo con todo este proceso y con el trabajo que se ha llevado a cabo en torno a el índice de transparencia, en los recursos naturales. Primero, ¿cómo es
¿cómo informa el gobierno, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que se publica? ¿Cómo publica información? ¿Cómo publica datos? De tal forma que nos permita saber qué es lo que hace el gobierno y cómo lo hace, ¿no? Es un primer nivel de transparencia. Segundo, ¿cómo el gobierno responde? Y esto es, ¿no? En el caso de que haya solicitudes particulares de información, ¿cómo lo hace? ¿Cómo se atienden demandas de la ciudadanía? Y además, ¿cómo se rinde cuentas por parte del gobierno? Y finalmente, ¿cómo interactúa el gobierno, ¿no? Es decir, ¿cómo es que las instituciones públicas incorporan los puntos de vista, las posturas y las ideas de los actores no estatales, ¿no? Tomando en cuenta toda la pluralidad de la ciudadanía. En segundo lugar, justo dada esa atribución que tenemos en el sector de la función pública para definir la política de gobierno abierto, somos el punto de contacto ante la Alianza para el Gobierno Abierto. Y la Alianza para el Gobierno Abierto es una iniciativa internacional que está conformada por cerca de 80 países que justo busca impulsar estas tres cosas a las que está referencia hace unos momentos. Y lo que nos permite la Alianza es generar una plataforma para que sociedad civil, junto con instituciones gubernamentales, podamos impulsar estas tres dimensiones. En este marco, justamente como se mencionaba al inicio de este evento en la presentación, estamos implementando actualmente este cuarto plan, el cuarto plan de acción de México en el marco de esta iniciativa internacional, y uno de los compromisos que conforman este plan de acción, pues es el de fortalecimiento sobre la gestión de bosques, agua y pesca, que ha significado unos enormes aprendizajes y muy buenos resultados, ¿no? Y tercero, con esto finalizo, quisiera destacar que hoy no solamente se van a presentar resultados, los resultados que se alcanzaron en la segunda edición del índice, sino también que vamos a ver, ¿no?, los resultados positivos que puede tener un ejercicio de gobierno abierto, la efectividad que puede tener un ejercicio de gobierno abierto, ¿no? Porque estas mejoras que vamos a ver que se obtuvieron en los resultados del índice, no hubieran sido posible sin todo el proceso de diálogo, trabajo conjunto entre las cuatro organizaciones que diseñaron el índice, que han trabajado en torno a este índice, y las instituciones gubernamentales que participan en la gestión de estos tres sectores, bosque, agua y pesca, y que han trabajado en conjunto con estas organizaciones para mejorar la transparencia en estos tres sectores. Esto no es sencillo, un proceso de gobierno abierto no es sencillo, hay multiplicidad de condiciones y factores que pueden afectar el desarrollo de un ejercicio de colaboración, y por ello me parece que es de enorme valía este trabajo que han hecho, y por ello el mayor reconocimiento no solamente a las organizaciones y a las instituciones, sino a todos y a todas las personas que participaron en este proceso para llegar a los resultados que el día de hoy se van a presentar. Y por ello, quisiera justo hacer referencia a estas cuatro organizaciones, ¿no? Nuestro reconocimiento: Fondo para la Comunicación y Educación Ambiental, Reforestamos México, Causa Natura, Cartocrítica, y por supuesto también a las instituciones gubernamentales que han estado participando en esto. CONAGUA, SADER, CONAPESCA, SEMARNAT, CONAFOR, PROFEPA y ACER. Y por supuesto, no puedo mencionar cada uno de los nombres de los servidores públicos y de las personas integrantes de las organizaciones. Ustedes saben quiénes son. Nuestro mayor agradecimiento y reconocimiento. Y en verdad, desde la Secretaría de la Función Pública, estos logros, ¿no?, estos resultados que estamos obteniendo como este, nos animan a continuar para impulsar ejercicios de gobierno abierto y para identificar que en verdad se pueden obtener resultados positivos impulsando esta agenda, y nos anima a continuar con ello. Entonces, muchísimas felicidades a todas y todos por su esfuerzo y compromiso. Continuemos trabajando como lo hemos hecho hasta ahora. Vamos a obtener muchos mejores resultados seguramente en la edición siguiente del índice. Muchísimas gracias. Por mi parte sería todo.
Muchas gracias, Eduardo. Agradecemos tu participación y nos da mucho gusto que nos estés acompañando en este evento. Y bueno, pues te invitamos a que continúes con nosotros. Ahora, justamente Eduardo mencionaba algo muy importante, un trabajo colaborativo entre varios sectores, y es por ello que me gustaría presentarles, en representación de las organizaciones de la sociedad civil, a Teresa Gutiérrez, quien es directora general en el Fondo de Comunicación y Educación Ambiental. Teresa, muchas gracias por estar aquí y te cedo el micrófono. Gracias, Benjamín. Buenos días. Es para mí un gusto darles la bienvenida a la presentación de la segunda evaluación del Índice de Transparencia de los Recursos Naturales. El Índice de Transparencia de los Recursos Naturales es un trabajo conjunto de Cartocrítica, Reforestamos México, el Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental y Causa Natura, en el que colaboramos, como mencionaba Eduardo Vargas, con autoridades gubernamentales para mejorar la transparencia referente a la información sobre los sectores forestal, hídrico y pesquero. Garantizar el acceso a la información y a la transparencia y la rendición de cuentas sobre el estado, el manejo, la calidad y el acceso a los recursos naturales es esencial para una adecuada toma de decisiones y para poder garantizar el derecho humano a la información, a un medio ambiente sano, a la salud, al agua y demás. Y no solo para la ciudadanía, es fundamental el acceso a la información. El gobierno debe ser el principal usuario de información veraz, verificable, oportuna, manejable, comparable, pues de esta depende la adecuada toma de decisiones. Sin adelantar los resultados que en unos momentos serán presentados, solo quiero hacer un sincero reconocimiento a la Secretaría de la Función Pública, a CONAGUA, CONAFOR, CONAPESCA, por trabajar decididamente en este proyecto con las organizaciones de la sociedad civil aquí presentes, por su excelente disposición a sentarnos a trabajar juntos por un objetivo común. En México, las organizaciones de la sociedad civil son expresión de la nueva democracia. A través de sus organizaciones, los ciudadanos encuentran cauces de participación y se comprometen con la construcción de su sociedad. Las organizaciones son, asimismo, el instrumento que tienen ahora los ciudadanos para participar junto con el gobierno en la edificación del Estado mexicano. Esta iniciativa deja en claro el enorme potencial de la colaboración entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil. Tenemos mucho por seguir mejorando, pero sin duda este ha sido un magnífico comienzo. Gracias a todos por acompañarnos esta mañana en este importante evento y demos paso ya a la presentación de la evaluación. Buenos días. Muchísimas gracias, Tere. Muchísimas gracias por estas palabras. Y bueno, pues justamente ahora quisiera yo cederle el micrófono a Melissa Chaides. Melissa es la coordinadora técnica del NOSC y en conjunto con el equipo del NOSC apoyan la gestión, el seguimiento y coordinación del trabajo que realiza desde los grupos de sociedad civil que participan en los compromisos del cuarto plan de acción. Melissa, muchísimas gracias por estar aquí y pues bienvenida. Hola, muchas gracias a todas y todos. Bueno, yo quisiera contarles un poco de cómo surge este compromiso. Creo que es importante ver hacia atrás y todo lo que hemos ya logrado. Este compromiso, llamado Fortalecimiento de la Transparencia en la Gestión de Bosques, Agua y Pesca, surge como un ejercicio proactivo, es decir, retoma algunas de las acciones que ya estaban siendo implementadas anteriormente principalmente por la sociedad civil, tal como el Índice de Participación Ciudadana en Pesca y toda la línea de acciones y esfuerzos que las organizaciones aquí presentes habían realizado para impulsar la transparencia en estos recursos desde 2018. Entonces, ya teniendo toda esta línea de acciones, se vio un área de oportunidad, una ventana para poder sumar esto como un ejercicio multiactor de co-creación y de diálogo directo con dependencias de cada sector para trabajar lo que venía siendo el Índice de la Transparencia en los Recursos Humanos, y es así como a partir de muchos diálogos y mesas logramos integrar estos esfuerzos como un compromiso del cuarto plan de acción de la Alianza para el Gobierno Abierto. Después de que decidimos esto en conjunto y en equipo, se tuvo que definir el objetivo y cómo íbamos a lograr todo lo que hoy se les va a presentar. Y es por eso que durante 2019 las organizaciones de la sociedad civil llevaron a cabo ejercicios de participación ciudadana en los cuales, gracias a la colaboración de organizaciones, colectivos y muchos actores, se logró identificar la información requerida por la población sobre la gestión de estos recursos y que en ese momento no estaba en formato público y disponible para su acceso. Posteriormente y en conjunto con las dependencias que están también aquí presentes y que ya mencionaron, con agua,
la Profepa, la SADER, etcétera, se definieron los objetivos del compromiso, que abarca dos componentes muy importantes. El principal es la transparencia a partir de la implementación de las recomendaciones derivadas de este índice, que será presentado adelante, y por otro es la instalación de mecanismos de participación ciudadana, que esto es un elemento muy, muy importante porque es parte de los principios de gobierno abierto. No podemos hablar de un gobierno abierto si no tenemos la participación ciudadana, y para eso se incluyó otro elemento que son los grupos de monitoreo. Para lograr esto también se definieron algún curso de acciones, cómo implementar las recomendaciones, instalar estos grupos de monitoreo y construir planes de acción para mejorar la transparencia en cada uno de los sectores del agua, bosque y pesca. Desde enero de 2020 hemos tenido un total de 39 sesiones de trabajo, y con todos los que están aquí presentes y muchos más servidores públicos, colegas de las organizaciones, para dar seguimiento a todas las actividades a partir de un diálogo respetuoso y una colaboración muy cercana entre la sociedad civil y las dependencias, que es digno de reconocer y de aplaudir. Desde Núcleo de las Organizaciones realmente estamos muy, muy contentas, todas las organizaciones que formamos este grupo, por poder presenciar los resultados de este compromiso que aún no termina, todavía tenemos 8 meses de implementación, pero tenemos avances muy concretos. Este compromiso es una clara prueba de que la plataforma de gobierno abierto puede ser útil, efectiva, para establecer dinámicas de colaboración y de co-creación, a pesar de tener una gran cantidad de actores como lo es este compromiso. A partir de estos pudimos tener diálogos y generar valor público gracias a la voluntad que han mostrado las dependencias aquí presentes, que también mi reconocimiento para todas ellas, y el trabajo tan constante y tan profesional de las organizaciones Causa Natura, Reforestamos México, Cartocrítica y el Fondo para la Educación y la Cultura Ambiental. Así que los resultados que serán presentados el día de hoy son parte de un esfuerzo ya de casi 2 años, de muchas pláticas y conversaciones que han permitido llevar la demanda de información expresada por la ciudadanía y también mejorar la información que trabajan las dependencias. Al mismo tiempo, logramos conocer los retos administrativos y técnicos que enfrentan las dependencias de cada sector y las dependencias, a su vez, conocer las necesidades que tenía la población. Como les comenté, aún tenemos 8 meses en los que vamos a trabajar arduamente. Ya se instalaron los grupos de monitoreo y seguiremos trabajando para poder lograr las metas que establecen este compromiso y poder fortalecer los diálogos cercanos con la ciudadanía. Muchísimas gracias y felicidades a todas y todos. Muchas gracias a ti, Melissa, por acompañarnos. Es un gusto conocer cómo vamos con este compromiso y sobre todo el trabajo que hay detrás de ello. Es de suma importante, de suma importancia saber también por qué es relevante. Y pues para explicar un poco más y conocer la metodología de trabajo, les dejamos con el siguiente video para que pues puedan adentrarse un poco más. El Índice de Transparencia de los Recursos Naturales nace de la necesidad de contar con información actualizada, completa y de calidad en torno a la forma en que se están manejando nuestros recursos naturales. Para atender esta necesidad, organizaciones de la sociedad civil con experiencia en temas de transparencia y participación ciudadana en recursos naturales unieron esfuerzos para impulsar este proyecto que busca transparentar la gestión del agua, los bosques y la pesca. El primer paso consistió en diseñar una metodología que midiera la transparencia de la gestión de los 3 recursos naturales. Para ello, se eligieron aspectos que fueran transversales como son las concesiones y permisos de aprovechamiento, los subsidios y las tareas de inspección y vigilancia. El índice se construyó a partir de 4 indicadores. Transparencia activa.
evalúa el cumplimiento con las obligaciones de transparencia tanto de la Ley General y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública como de las leyes generales de cada sector. Transparencia proactiva. Evalúa la información que es de utilidad para la sociedad y que es publicada proactivamente por las instancias gubernamentales en sus portales, tomando en cuenta dos perspectivas: la solución de problemas públicos y las necesidades de información de los propios usuarios de los recursos naturales. Transparencia reactiva. Evalúa la calidad de la información que es entregada por medio del Portal Nacional de Transparencia, considerando aspectos como la oportunidad, el medio de entrega y la satisfacción del usuario de la información. Datos abiertos. Califica que los datos digitales de carácter público sean accesibles y puedan ser usados, reusados y redistribuidos por cualquier interesado, considerando principios y criterios de datos abiertos. Estos cuatro indicadores conforman un índice para cada sector, el cual en su cálculo plantea como eje principal la transparencia proactiva, es decir, la información que es de utilidad para la sociedad. La metodología se complementa con un análisis de la información georreferenciada, la cual indica la distribución geográfica del espacio que ocupan las concesiones y permisos, la cobertura territorial de los subsidios, así como el área que cuentan con acciones de inspección y vigilancia bajo la idea de una gestión integral y equilibrada del agua, los bosques y la pesca. Con el respaldo del INAI y la Secretaría de la Función Pública, las recomendaciones del Índice de Transparencia en Recursos Naturales se integraron como el 10º compromiso del 4º Plan de Acción de la Alianza de Gobierno Abierto. En el marco de los grupos de trabajo del compromiso de la Alianza de Gobierno Abierto, dimos a conocer los resultados del ITRN a las autoridades que gestionan los recursos hídricos, forestales y pesqueros. Finalmente, después de un año de arduo trabajo y esfuerzo, juntos continuaremos trabajando por un aprovechamiento de los recursos naturales. Y ahí estuvo este video explicándonos un poco más la metodología y de esta forma, pues conociendo, como ya lo menciona el video, cómo se ha trabajado durante un nuevo año. Los logros que se han obtenido, justamente vamos a iniciar con esa parte para que las diferentes organizaciones de la sociedad civil, acompañados de algunas representantes de instancias de gobierno, pues nos expliquen un poco más cuáles son tanto los resultados como los retos y los siguientes pasos. Para ello, quisiera pues presentar a Carla Flores, quien es investigadora en cartocrítica y quien nos hablará de los resultados del agua en el ITRN 2021. Carla, muchas gracias por acompañarnos y cedemos el micrófono contigo. Muchas gracias, Benjamín. Hola, hola a todas y todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Creo que no puedo dejar de aplaudir el esfuerzo realizado este año, que ha sido muy difícil para todos y sin embargo ha habido muchos avances, y los avances en transparencia y acceso a la información de agua es muy relevante para la sociedad. A mí me toca contarles los esfuerzos que se lograron en el sector hídrico, y si podemos pasar a la siguiente diapositiva, les contamos que, como vieron en el video, la evaluación del 2020 había logrado una evaluación global de 0.19. Imagínense el logro y el esfuerzo si ahora se logró un 0.60. Además de que se logró la meta de que cada uno de los indicadores, como es transparencia activa, proactiva, reactiva y datos abiertos, tuvieran una calificación superior al 0.5. No necesariamente significa que en todos hubo grandes avances, pero sí los hubo. Y además está el indicador de información georreferenciada, que no forma parte del índice, pero nos dimos a la tarea de evaluarla también, y también tuvo un avance a 0.67. En la comparación de estos indicadores con el año anterior, pasando a la siguiente diapositiva, les voy contando, por el poco tiempo que tenemos, por tipo de indicador. En transparencia activa se logró un avance de 0.55 a 0.82, lo que es muy bueno porque es casi de 3 puntos.
La información que consideramos más relevante, que ahora está pública, corresponde a bases de datos de calidad del agua que son descargables en formatos abiertos, contienen hasta 46 indicadores entre cualitativos y cuantitativos sobre toxicidad y condiciones del agua que son evaluadas científicamente con sitios de monitoreo, traen las coordenadas, el nombre del cuerpo de agua, del acuífero, porque estas bases de datos están tanto para aguas superficiales como subterráneas. Nos parece un avance muy importante, además del compromiso de mantenerlas abiertas y actualizadas para los próximos años. También en el portal de Conagua ahora hay un apartado donde hay una declaración oficial de que no se han elaborado dictámenes técnicos para permisos y concesiones en materia de fracturación hidráulica. Es decir, toda la información asociada a esta variable no ha sido generada, entonces se declara como inexistente y no como no accesible. Y también algo muy importante en transparencia activa, consideramos muy valioso, es que ahora hay bases de datos sobre las visitas de inspección, procedimientos administrativos y denuncias populares. Y en los procedimientos administrativos, cuando ya son casos cerrados, se pone el tipo de sanción y los montos en caso de que haya sido una sanción administrativa. Esto nos permite dar un monitoreo muchísimo más aterrizado de cómo está el eje de inspección y vigilancia en materia de agua. En transparencia reactiva, si bien hubo un avance muy leve de punto 2, consideramos que ahí hay grandes retos, ya que las leves mejorías que hubo en las respuestas de solicitudes de información se ven opacadas por la gran de reserva de información. O sea, se niegan muchas solicitudes de información. En el caso de ASEA, el 73% de la información es negada por considerarla reservada o confidencial o inexistente. En el caso con agua, un 15%. Pero es grave porque incluso ASEA ahora negó 30% más información que el año anterior. Entonces creo que ese es uno de los retos más importantes. En el caso de transparencia proactiva, es el protagonista de esta historia porque además es el mayor avance que se tuvo. Se lograron más de 4 puntos de avance y además que es el protagonista para la ecuación del índice. Y lo más importante de la información que ahora es pública son los pagos de derechos en bases de datos en formato abierto. Son descargables en Excel, además de que están desagregadas a nivel municipal. Estos pagos de derechos de permisos y concesiones por tipo de uso del agua, el volumen declarado de los permisionarios o concesionarios y también el tipo de permiso. Es verdad que no estaban las descargas de aguas residuales, pero es un reto para la siguiente edición. Además de que también se lograron aperturar la información sobre los inspectores autorizados y capacitados de Conagua para hacer estas visitas de inspección. En el caso de datos abiertos, es el único indicador que tuvo un leve retroceso de 0.86 a 0.81. Y esto es porque en la variable de los datos de concesiones y permisos está el portal de Conagua y el portal de datos abiertos. Y como este ejercicio se combina con el de usuario simulado, que no es necesariamente que la información esté ahí, sino que el ciudadano común pueda llegar a ella, pueda descargarla y pueda manipularla. Y en el caso del portal de Conagua, no hay bases de datos descargables y en el portal de datos abiertos hay un pequeño error donde al darle clic a las bases de datos no se descarga. Y la mayoría de los usuarios ni siquiera llegan a este portal. Entonces es un punto donde podemos poner atención. Y en el caso de información geográfica también hubo avances. Ya que principalmente porque la mayoría de las variables estaban asociadas al tema de fracturación hidráulica y ahora es información oficialmente declarada inexistente, además de que se liberaron los listados de los municipios de padrones de beneficiarios y en el caso de inspección y vigilancia de denuncias populares, procedimientos administrativos, inspectores asociados a entidades federativas y regiones. Hay grandes retos aún, los invito a que revisen el documento en PDF que estará disponible para tener más detalles, además de las bonitas conclusiones que darán mis colegas más adelante. Los mayores retos es dejar de reservar la información y integrarla, no tenerla en diferentes portales, porque por ejemplo en el caso del REFDA no trae la vigencia y hay que irse al CIPOT a hacer una compleja búsqueda de rutas para llegar a ella cuando podría estar integrada en una sola base de datos. Muchísimas felicidades, de verdad, aunque todavía hay retos, el esfuerzo fue titánico y estamos muy orgullosos de este ejercicio y muy,
muy entusiasmados de poder tener una nueva edición de esto. Muchísimas gracias, Benjamín, y a todas y todos. Muchísimas gracias a ti, Carla, por tu participación. Es agradable escuchar que hay avances y que cada vez se está mucho mejor en el sector. Ahora, quisiéramos agradecer también la participación de Saúl Azrael Sánchez Jiménez, quien es gerente de descentralización y transparencia en Conagua. Saúl, gracias por acompañarnos y pues cedemos el micrófono contigo para que nos expliques un poco más de los retos y los siguientes pasos. Muchísimas gracias, gracias por el espacio. Muchos retos, pero también muchas áreas de oportunidades que realmente aprovechamos. Integrantes del Grupo de Trabajo Impulsor para el cumplimiento del Compromiso 10 del Cuarto Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto para el Fortalecimiento de la Transparencia sobre Gestiones de Bosques, Agua y Pesca. Por favor, reciban un cordial saludo desde esta Comisión Nacional del Agua, CONAGUA. Desde la presentación de la metodología para la evaluación del Índice de Transparencia de los Recursos Naturales, el ITRN, en febrero del 2020, cuyos resultados no significaron un serio revés al evaluarnos en un 0.19 en una escala de 0 a 1, hemos tenido un gran reto, efectivamente, para elevar la calidad de nuestro trabajo y cambiar la percepción de la sociedad civil sobre el desempeño de la CONAGUA en materia de transparencia. Tenemos todavía muchos pendientes, pero realmente estamos apuntando nuestras baterías hacia allá. Este, al ser un tema transversal y responsabilidad de todas las unidades administrativas, decirles la verdad que la organización al interior significó un reto clave, y esto es importante. Es por ello que nos dimos a la tarea de integrar un grupo de coordinación interna que funcionara como catalizador de todas las tareas que teníamos que hacer, de todos los pendientes y todas las mejoras a las que estábamos obligados y comprometidos. Y este grupo de coordinación, quiero comentarles, que se compone de 5 gerencias que pertenecen a 3 diferentes subdirecciones generales. Es decir, es un grupo realmente que está integrado por personas estratégicas en puestos estratégicos que están tomando decisiones importantes para cambiar esta percepción y elevar la calidad de nuestro trabajo en materia de transparencia. Con el apoyo de la Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, por ejemplo, la Gerencia de Planificación Hídrica se dio a la tarea de integrar en un solo portal los sistemas de información que antes se encontraban dispersos en la página de internet de la CONAGUA, para tener, digamos, o para integrar todo esto en una sola puerta de acceso a la información de la CONAGUA a través del Sistema Nacional de Información del Agua, es decir, del SINA. Y no solo se quedó allí este esfuerzo, sino que estamos trabajando también para mejorar la accesibilidad, disponibilidad y calidad de la información para generar una versión mejorada con posibilidad de manejo de datos abiertos como información georreferenciada. Esto sumamente importante para la CONAGUA. Es de resaltar también que en la CONAGUA hemos tomado muy en serio las observaciones planteadas en la evaluación, de tal manera que desde esta unidad de transparencia retroalimentamos a todas las unidades administrativas para involucrarlas en las propuestas de mejora y tomamos acciones para reforzar la atención de las solicitudes de acceso a la información en el tema de transparencia reactiva. Hoy podemos decir que hicimos un buen trabajo, ya que hemos superado la meta comprometida por nuestra dirección general de entonces para elevar ese 0.19 a 0.50. Sin embargo, nuestras propias expectativas fueron superadas al obtener una calificación de 0.60 en la evaluación del índice de transparencia. Por eso, desde aquí, desde este espacio, desde esta gerencia, nuestro reconocimiento a todas las unidades administrativas con compromiso y con toda la disponibilidad para poder superar todas las limitaciones que planteó estos 2 años que han sido complicados por la pandemia COVID-19. Y hemos demostrado al mismo tiempo que la sinergia del trabajo conjunto como un solo equipo nos ha permitido transformar los retos en oportunidades. Muchas felicidades a todas y a todos. Enhorabuena y también muchas gracias por este espacio. Es todo.
Gracias a ti, Saúl, por acompañarnos, por darte el tiempo de estar en este evento digital. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos, Saúl. Y bueno, pues ahora llegó el turno de darle la palabra a Xiomara Domínguez, quien es coordinadora de alianzas para la incidencia en Reforestamos México, quien nos dará un poco más acerca de los resultados de bosques en el ITRN 2021. Xiomara, muchísimas gracias y cedemos la palabra contigo. Muchas gracias, Benjamín, y muchas gracias a todos y todas las personas que han contribuido en este compromiso. Sabemos, y como ya lo he mencionado previamente, que han sido 2 años bastante complicados en muchos sentidos, y que justo la pandemia vino a poner un reto justo en términos de transparencia, y eso lo vimos desde el principio, que se comenzaron a alargar un poco más los tiempos de respuesta, etcétera, etcétera, cuestiones que atribuibles también a la pandemia, pero que a pesar de eso, y hablo de los resultados del sector forestal, a pesar de que no se llegó al 0.5, se logró mejorar la calificación considerablemente, ya que pasamos de un 0.35 que se obtuvo en el índice anterior a un 0.44 que se obtuvo para este año. Entonces, podemos ver que hay resultados positivos en casi todos las variables evaluadas, y pues no queremos dejar de pasar este momento para agradecer a Semarnat, a Profepa, a CEA, a CONAFOR, por todo el esfuerzo que ellos y sus áreas técnicas han puesto en realizar estas mejoras, a pesar, como ya lo decíamos, de todas las dificultades, del cada vez menor presupuesto que tienen sus áreas para poder hacerlo efectivo, y pues sobre todo como esta disposición a colaborar, que es mucho de lo que a mí me ha tocado vivir. Agradezco justo su apertura, y vamos a ver un poco de forma específica cómo quedaron sus resultados de forma comparativa. Entonces tenemos por un lado los resultados 2020 y los resultados 2021. Podemos ver que transparencia activa hubo una mejora. Aquí, sobre todo, de parte de Profepa y de ASEA, se incrementaron el número de elementos de información disponibles. De Profepa podemos resaltar algunos relacionados, sobre todo en el Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, donde se incluyó información sobre su programa de tala ilegal, combate a la tala ilegal, en donde se hace referencia a inspección y vigilancia en áreas forestales. Entonces, es un ejemplo de un elemento de información que se agregó. También de parte de ASEA, agregó en el CIPOT un apartado variables específicas, que es relativo a la información del sector forestal. Digo, estos son solo algunos de los ejemplos que hicieron que la información, que la calificación se incrementara, y pues muchísimas gracias por poner esta información disponible para todos y todas. En temas de transparencia proactiva, resalta un poco que se agregaron algunas capas de información geográfica. Bueno, eso también se califica específicamente en esa variable, pero en transparencia proactiva también podemos ver que Profepa y ASEA incluyeron información. CONAFOR siguió actualizando. CONAFOR ha salido tanto el año anterior como este año con las calificaciones más altas en el índice de transparencia en la parte forestal, y este año siguió actualizando su información en el Sistema Nacional de Información Forestal, e incluso agregó nuevas variables, actualizó todas sus listas de beneficiarios sobre del PRONAFOR y cada uno de sus componentes, y pues eso cuenta para esta versión del índice. En transparencia reactiva tenemos algunos
tenemos algunos avances y retrocesos. Un poco ya hablaban del tema de ASEA, que ASEA tuvo mayor número de recursos de revisión. Esto quiere decir que un mayor número de usuarios y usuarias creían que no se les dio la respuesta adecuada, entonces se iban a un recurso de revisión. También en el tipo de respuesta, nosotros en tipo de respuesta evaluamos que la respuesta que sea a través de una solicitud de información sea de preferencia a través de la plataforma y en correo, pero cuando calificamos negativamente es cuando se les pide, por ejemplo, que vayan a la oficina o que realicen un pago para obtener la información a través de un disco o a través de copias, etcétera, etcétera. Entendemos que en algunos casos es necesario y que no toda la información está digitalizada, pero justo es un aspecto que es de mejora, y digo, pueden ver que a pesar de ello, pues se ha tenido un incremento en la calificación. O sea, sobre todo con AFOR aumentó la celeridad con la que está contestando las solicitudes de información. Esto quiere decir que las contesta en menos de los 20 días hábiles que se tienen por ley. Aplaudimos eso porque muchos usuarios requieren la información. Tiene utilidades distintas, pero pues agradecemos que la pongan a disposición de los usuarios lo más rápido posible. También tenemos que en este mismo aspecto, sobre todo en el recurso de revisión, Profepa disminuyó su calificación, pero Profepa aumentó la celeridad y el tipo de respuesta, incrementó su calificación, ¿no? Y pues creo que en general salieron mejor que el año pasado. En datos abiertos sí vemos una disminución algo considerable. Esto se debe sobre todo a que a lo mejor algunos enlaces no estaban disponibles o que las etiquetas que lleven hacia ese tipo de información en una búsqueda, en algún buscador, no está arrojando esos resultados en primera instancia, porque a lo mejor no están bien etiquetados. Entonces cuesta más que los usuarios puedan encontrar esa información de forma rápida. Entonces todo eso también se calificó en datos abiertos, y pues este año desafortunadamente para el sector forestal disminuyó de forma considerable, y pues los resultados finales nos hablan de un gran esfuerzo, de que a pesar de los retos que ha planteado esta situación, el sector forestal, Semarnat, Profepa, ASEA, CONAFOR, han hecho su mayor esfuerzo para acercarse a la meta, y esperamos que el siguiente año cumplamos la meta y mucho más. No tengo dudas de que así será. Y bueno, por último tenemos la parte de información geográfica, que es importantísimo para los recursos naturales, sobre todo para los bosques, tener presente que las dinámicas que están en territorio, entonces saber en dónde y cómo se desarrollan estos procesos es clave. Por eso buscamos mucho que se genere la información geográfica sobre los mismos, y aquí podemos ver que hubo un pequeño incremento que se agradece muchísimo a las áreas. Y bueno, terminar esta parte del sector forestal agradeciéndoles, la verdad, un aplauso por todo el esfuerzo de las unidades de transparencia y las áreas técnicas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Shio. Información muy importante. Como ya lo mencionabas, es interesante ver los avances y todavía pues lo que hay para mejorar. Y bueno, pues ahora quisiera yo cederle la palabra, y antes de todo agradecerle por estar aquí también acompañándonos, a Catherine Lynette Navarro Duarte, quien es gerenta de información forestal en CONAFOR. Catherine, agradecemos bastante que estés acompañándonos. Y bueno, si pudieras platicarnos un poco más de los retos y los siguientes pasos que siguen, bueno, cedemos el micrófono contigo. Muchísimas gracias. Solo verificar que me estén escuchando bien. Muy bien.
Ok, muchas gracias por el espacio. Gracias, Xiomara, por ser tan puntual en los avances y también en los retos que tenemos ahora como sector forestal, en tanto que queremos pues incrementar este índice, ¿no? Sin duda, se han reflejado avances con lo que les voy a presentar a continuación. Creo que hay bastantes esperanzas para el siguiente año, porque de manera interna y como gobierno sí hemos estado avanzando en implementar nuevas cosas, que si bien no ha habido lanzamientos oficiales, como ahorita les vamos a mostrar, pues es una labor monumental la que se está haciendo. Entonces voy a compartir brevemente unas láminas que he preparado para ustedes, en donde quisiera comentar pues algunos avances, ¿no? Como bien dijo Xiomara, en la publicación en torno a subsidios, pues finalmente la CONAFOR pues sí ha cumplido al 100% con la publicación relativa a esto. Entonces tenemos en nuestros portales de acceso a la información, pues la información referente a los programas de apoyo para el desarrollo forestal sustentable, todos los requisitos, formatos, nuestros padrones y listados de beneficiarios, así como la información del Fondo Forestal Mexicano. Por ahí pongo nuestros portales de acceso a esta información, en donde pues hemos avanzado bastante para mejorar los formatos en que se presenta esta información. Adicionalmente, ha habido una labor bastante sustantiva con la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos, en donde en el rubro de concesiones y permisos se ha... ¿Sí? Perdón que te interrumpa, pero nos estás mostrando todavía la inicial, la de fortalecimiento de la transparencia. ¿Aquí se está viendo logros alcanzados o no? De Semarnat. ¿Sí? Sí. Sí. Ok, tal vez hay un atraso por ahí, me van avisando. Esta acción relativa a concesiones y permisos, pues se ha avanzado conforme al cronograma y las actividades comprometidas. Todavía hay actividades pendientes en cuanto a esta acción. Y algo aquí que quisiera recalcar es que la CONAFOR, junto con la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos, se encuentra trabajando en una versión beta de nuestro Sistema Nacional de Información Forestal. Porque si bien las plataformas de transparencia o los portales GOBMX, pues ahí se dispone la información en un formato de datos abiertos, queremos avanzar a pasos agigantados hacia la transparencia proactiva. Tal es el caso de la publicación de información de autorizaciones de aprovechamiento forestal. ¿Me dicen si ven este mapita de colores? No estamos viendo el modo de presentación. Estamos viendo el PowerPoint, pero no la presentación en grande. Ay, porque no sé qué pasa. Pero ahí ya vemos el mapa. ¿Modo de presentación no se está viendo? No, es que no. Cuando das en compartir, tienes que compartir tu modo presentación. A ver, aquí se está viendo mi pantalla. Se ve la pantalla, pero no se ve en modo presentación. Ahí ya. Ahora sí. Ahora sí ya. Perdón, discúlpenme. Es una plataforma en versión beta en donde estamos integrando un módulo de producción y productividad, en donde les puedo pasar el link de acceso, y estamos incorporando herramientas novedosas de presentar la información. Entonces, aquí vamos a tener integrados estas herramientas en donde tenemos el aprovechamiento forestal pues vigente al 2020, que es la información más actualizada que nos dio la Semarnat, y va a haber botones de descarga de bases de datos en un formato de datos abiertos. Entonces, estamos trabajando bastante en eso. ¿Y qué son los pasos siguientes? ¿Pueden ver esto de pasos siguientes?
Sí, podemos. Lo vemos. Sí. Ok, entonces, a través de esta gerencia de información forestal, estamos rediseñando el Sistema Nacional de Información Forestal, que como les mostré en la diapositiva pasada, va a incorporar nuevas herramientas de comunicación orientadas a la transparencia proactiva, cumpliendo con los formatos de datos abiertos. Entonces, durante el primer semestre de 2022, va a haber un lanzamiento oficial de este nuevo SNIF, explicando qué es su metodología de integración, involucra también la implementación de una infraestructura de datos espaciales para aumentar lo de datos georreferenciados y incorporando además herramientas novedosas de reporteo como vimos en la diapositiva pasada. Actualmente hay una mayor sinergia entre la CONAFOR y la SEMARNAT a fin de que contemos de manera oportuna con la información del sistema, con la información que proviene del Sistema Nacional de Gestión Forestal, que debe de integrarse por ley a la componente de información del SNIF. El reto es que sigamos fortaleciendo los vínculos intrasectoriales con otras dependencias estratégicas como son la CEA, como la PROFEPA, pero finalmente CONAFOR está tomando un papel bastante relevante en integrar nuevas tecnologías. Esta infraestructura de datos espaciales ya está siendo consolidada institucionalmente desde 2020. Entonces, esto no ha habido, como les mencionaba, un lanzamiento oficial, pero ustedes ya pueden acceder a nuestra plataforma geoespacial de datos forestales en donde hay más de 200 capas de información que ustedes pueden visualizar y descargar de apoyos, de temas de conservación y restauración, incendios, información base, etcétera, etcétera. Entonces, pues decirles que estamos avanzando, ha sido un gran reto institucional poder ordenar básicamente todo, sin embargo esperamos que de aquí al año siguiente podamos pues seguir avanzando para pues como gobiernos proveer a la ciudadanía, a las organizaciones de la sociedad civil pues mejor información cumpliendo pues con todos los estándares de un gobierno abierto. Entonces eso serían pues las acciones al futuro, los vamos a estar invitando a los lanzamientos de estos, de tanto del sistema como explicando qué es la IDFOR y cómo pueden acceder a los datos e incluso cualquier usuario que esté viendo y pueda teclear IDFOR.cnf.gob.mx puede acceder, es una plataforma pública, pero se va a hacer un gran lanzamiento, ¿no? Entonces muchas gracias por el espacio y dejo de compartir mi pantalla. Muchas gracias, Catherine. Agradecemos de antemano tu participación y que te tomes el tiempo de estar aquí con nosotros, con nosotras, acompañándonos en este evento. Y bueno, pues ahora toca el turno del sector pesquero y para ello vamos a darle la participación a Harumi Hayashida, quien es coordinadora de análisis y evaluación de políticas en Causa Natura. Harumi, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y te cedemos el micrófono. Muchas gracias, Benjamín. Muy buenos días a todas y todos. Y pues bueno, a mí me toca dar los resultados de pesca y como ya han mencionado mis colegas anteriormente, también me uno a las felicitaciones porque también en temas de pesca tuvimos grandes avances. Y bueno, ahorita que nos pongan la presentación, les voy a hablar de qué avances estamos hablando en materia de pesca. Principalmente, de manera global, hay que resaltar que en todos los indicadores que forman parte del... a ver, un momento, si quieren yo puedo pasar la presentación. Bueno, sigo adelante y espero que nos puedan poner por ahí la presentación sobre cuáles fueron los resultados en materia de pesca. Y bueno, principalmente resaltar que en todos los indicadores que forman parte del índice de transparencia de recursos naturales en pesca, hubieron avances para el sector pesquero.
Y bueno, yo les quiero traducir qué dicen todos estos números en términos prácticos, ¿no? Nosotros vemos aquí hay muchas calificaciones muy cercanas a la calificación máxima, que es el 1, en transparencia activa, transparencia reactiva y datos abiertos. ¿Y qué es lo que nos están diciendo estos números? Nos están diciendo que en la actualidad hay buenas prácticas de transparencia, hay calidad de información, sobre todo la información que por obligación se tiene que publicar. Y en lo particular, por ejemplo, hablando de transparencia activa, lo que nos dice es que de toda esa información que la Ley General y Ley Federal de Transparencia piden a las instancias gubernamentales encargadas de la gestión pesquera que se publique, efectivamente ahí está esa información, ¿no? Logrando un 0.88 sobre 1. Entonces podemos encontrar requisitos, formatos, procedimientos para la solicitud de permisos, podemos encontrar listas de permisionarios con variables muy importantes como el nombre, la pesquería, la vigencia del permiso. También se pueden encontrar bases de beneficiarios con mucha información valiosa, como es el nombre del beneficiario para la mayoría, no para todas, pero sí para la mayoría de las bases de datos de beneficiarios, la localidad, el municipio. Y esto lo que se traduce es que hay un grado importante de avance en temas de transparencia activa. Entre la transparencia reactiva, lo que nos dice es que de toda esa información que la ciudadanía ha pedido a la INAPESCA y a la CONAPESCA a través del Portal Nacional de Transparencia, esta información le ha sido resuelta en el tiempo de los 20 días establecidos, 20 días hábiles establecidos por ley, y que además esa información pues cumple de alguna manera con las expectativas de los solicitantes, ya que se presentaron muy poquitos recursos de revisión. Y cuando se presentaron recursos de revisión, en la mayoría de los casos, el INAI, como instancia garante de ese derecho a la información, le dio la razón a la instancia gubernamental de que la respuesta es adecuada. Entonces, en ese sentido, están haciendo un gran esfuerzo. También en datos abiertos, podemos ver que mucha de la información, ahí tomamos una muestra, ¿no? De las variables de transparencia activa y transparencia proactiva, y de esa muestra lo que evaluamos es que efectivamente la información es accesible, puede ser utilizada y reutilizada por cualquier usuario, cualquier interesado. Entonces, eso también nos habla de un gran avance en materia de datos abiertos. Y transparencia proactiva, que ahorita no estamos viendo en este momento la presentación, bueno, aquí ya la vemos nuevamente. La transparencia proactiva lo que nos está diciendo es que de manera positiva hay un 50% de la información que nosotros identificamos a través de diferentes talleres, encuestas, eventos que tuvimos para recolectar información de diferentes actores de la sociedad sobre cuál es la información que les interesa que estuviera pública y que es de utilidad. Esa información en materia de permisos, concesiones, inspección y vigilancia, el 50% está disponible, ¿no? Entonces, cuando hacemos el cálculo del índice, pues nos da un puntaje de 0.52, un avance con respecto al 0.3. el 0.33 que obtuvimos el año pasado. Y también en materia de información georreferenciada, ahí todavía tenemos un camino largo por recorrer. Sin embargo, sí nos dice que hay cierta información que puede ser georreferenciada, es decir, cuenta con información ya sea como un punto geográfico o con un área poligonal en la que se puede ubicar la información en un mapa. Y si podemos ver la comparación en la siguiente lámina, por favor, aquí podemos ver cómo efectivamente en cada uno de estos indicadores hubo un avance importante, lo que constituyó que el índice de transparencia pudiera avanzar del 0.33 al 0.52 en este año. Ahora, ¿qué son los aspectos que hacen falta
por avanzar para que este 0.52 llegue todavía más al 1, ¿no? Pues bueno, hay todavía una lista, ¿no? Que identificamos, ¿no? Como tareas que tenemos que avanzar, dentro de las cuales voy a mencionar nada más tres aspectos por cuestiones de tiempo. Pero uno de los temas más importantes, o dos de los temas más importantes en los que interesa seguir avanzando en materia de transparencia, es sin duda el tema de inspección y vigilancia. Como ustedes saben, una de las grandes enfermedades de la pesca es la pesca ilegal, ¿no? Es un tema que realmente está poniendo en jaque la sostenibilidad de esta actividad y que sin duda, pues todavía hay mucha información que falta transparentar, ¿no? O sea, ¿qué sucede? Empezando por cuántos inspectores hay, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que se realizan? ¿Y qué pasa cuando se detecta un acto ilegal? ¿Qué sucede con las denuncias ciudadanas, con las infracciones, con el material incautado? Todo ese tipo de información aún no está disponible, pero que sin duda daría mucha luz a quienes están dedicados a ese tema, sobre todo el gobierno. Creo que a ellos también les beneficiaría mucho tener mucho más transparente esta información. Y temas también de ordenamiento pesquero, ¿no? A la fecha, pues no sabemos a ciencia cierta cuántas embarcaciones, cuántos pescadores hay en el mar. Y entonces eso dificulta que cualquier medida que implementemos, pues no logre ser de total efectividad, ¿no? Luego también tenemos mucha información muy valiosa, ¿no? El INAPESCA y también la CONAPESCA elaboran informes muy completos a través de la Carta Nacional Pesquera, la Carta Nacional Acuícola, el Anuario Estadístico. O sea, tenemos muchos materiales que son súper valiosos, pero que muchas veces no están actualizados. Esta información, sin duda, para que sea relevante, para que podamos tomar acciones con información actualizada, pues tienen que actualizarse al año próximo posible, ¿no? Un año mínimo de antigüedad. Y el otro área de oportunidad que yo detecto son el de unificar las bases, ¿no? Tenemos muchísima información que está dispersa en diferentes plataformas. Hay información que está en el CIPOT, hay información que está en la página de datos abiertos, hay información que está en la página de CONAPESCA, de INAPESCA, y sin embargo, pues hace falta unificar toda esa información en una sola plataforma para que esté accesible al público. Y bueno, hay otros avances, ¿no?, que quiero también resaltar, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que se haya publicado en los permisos y concesiones con información muy detallada sobre el permisionario, pero también cuestiones que le dan mucha solidez, ¿no?, a ese permiso, como es el dictamen técnico de la INAPESCA. Creo que esos son de los avances que vale la pena señalar, ¿no? Lo mismo que la base de datos del SISMED, que es este sistema de geolocalización de embarcaciones, que ahora está público con un retraso de 2-3 meses, y sin embargo, pues eso también representa información muy valiosa para combatir este gran problema que es la pesca ilegal, ¿no? Y pues bueno, nada más para terminar mi intervención, quisiera señalar que uno de los grandes avances, sin duda, que tuvimos con este esfuerzo es el haber construido la confianza, es el diálogo que logramos tener sociedad civil con el gobierno. Y creo que a pesar de los grandes pendientes y la enorme lista que aún tenemos por seguir avanzando, tengo la confianza y soy muy optimista en que lo seguiremos logrando a partir de los grupos de monitoreo y sobre todo a partir de esta confianza que hemos creado, este diálogo, que el podernos entender y escuchar sin duda ha sido uno de los grandes éxitos, que no lo dice el índice,
pero que creo que ha sido señalado por todas y todas y que creo que vale la pena seguir resaltando, porque sin diálogo no será posible seguir avanzando. Y pues bueno, con esto yo termino y quisiera también pues darle la oportunidad, ¿no?, al sector, a saber, ¿no?, en este caso, que nos dé sus palabras a través de un video que no pudieron estar presentes el día de hoy los representantes del sector pesquero. Sin embargo, creo que a través de las palabras de saber podemos contar con su testimonio. Muchísimas gracias a todas y todos y sigan disfrutando este evento. No se escucha el audio. Buenas tardes. Agradecemos y felicitamos a Causa Natura por el gran esfuerzo que han realizado, un trabajo excelente en la integración del índice de transparencia de los recursos naturales, específicamente hablando del sector pesca. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural está realmente convencida de que somos capaces de que podemos poner en práctica mecanismos de participación ciudadana colaborativa donde podamos satisfacer las necesidades de información que requiere la sociedad compleja en la que vivimos. Este plan, este cuarto plan de la Alianza para el Gobierno Abierto, nos ha permitido valorar la importancia de generar estos mecanismos de participación directamente vinculados, en este caso específicamente, a las actividades del campo y la pesca en México. Hablamos de una gestión que, basada en los resultados y en las decisiones sobre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, reclama la necesidad permanente de tener mecanismos de comunicación con la sociedad donde se cuente con información de calidad y la información que la sociedad necesita y que la sociedad demanda para dar seguimiento a las decisiones de la aplicación de las políticas públicas. Uno de los retos más importantes que nos queda es esta convocatoria permanente para que las organizaciones de la sociedad civil interesadas en formar parte de este compromiso se integren a los grupos de monitoreo para que de manera permanente haya este diálogo que enriquezca el quehacer público y que nos permita a su vez seguir construyendo juntos una gestión que nos permita ese acercamiento con la sociedad que sin duda va a repercutir en beneficios para el propio sector. Por lo tanto, pues mantenemos el compromiso con entusiasmo y les agradecemos su participación, la colaboración y sin duda la importancia de haber mantenido durante todo este tiempo y continuar con ese diálogo permanente entre la sociedad civil y el quehacer gubernamental, donde, reitero, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural tiene un compromiso permanente. Una vez más, felicidades a Causa Natura y a las organizaciones de la sociedad civil que construyeron y nuevamente evaluaron este mecanismo a través del Índice de Transparencia de los Recursos Naturales. Muchas gracias y excelente tarde. Buenas tardes. Pues ahí tuvimos estas palabras de Sader en representación de Wendy, quien mandó este video y a la cual agradecemos su participación. Harumi, también muchísimas gracias por tu intervención en cuanto al tema pesquero. Y pues llegó el momento de continuar con este evento. Les recordamos que pues estamos completamente en vivo. Recuerden compartir a través de sus redes sociales para poder llegar a más personas. Y ahora quisiera presentarles a Manuel Llano, director general en Cartocrítica, quien nos dará un poco más, quien nos hablará un poco más acerca del Índice de Transparencia de Recursos Naturales 2021 y la importancia de la información. Manuel, te dejamos el micrófono. Muchísimas gracias, un gusto poder estar con todas y todos ustedes. Y poder empezar contándoles algunos de los hallazgos y elementos relevantes que detectamos, pero pues a modo de una reflexión.
Y el primer punto de partir, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos hablando de esto? Es porque nos interesa el territorio y sus recursos. ¿Cuál es el mejor uso de este territorio y cuál es el mejor uso de estos recursos? Creemos sin duda que no es posible responder de manera autoritaria para cada esquina, para cada rincón del territorio. No es posible responder esta pregunta así de puntual. Pero creemos que sí es posible proveer del conocimiento, las bases de datos geográficas, las herramientas digitales, para que cualquier ciudadano, organización, funcionario, por supuesto, y académico, comience, haga su propio análisis, partiendo de la mejor información pública disponible, y así pueda tomar en cuenta tanto las características físicas, naturales, como las características sociales, económicas, administrativas, que regulan y que se generan en el territorio. Tenemos que pensar en la información como en varias capas, imaginémosla así. No, algunas son físicamente son así. Podríamos partir hasta abajo de esta pirámide, ¿no? La geología, la edafología, es decir, el sustrato. Luego por allí los flujos de agua subterráneos, superficiales, los distintos tipos del uso del suelo, la vegetación. Y por encima de esto ahora tenemos a una caracterización del entorno social, a la población, a la vivienda, a la economía. Hasta aquí, por ejemplo, INEGI nos hace un gran trabajo. Nos trae toda esta información, hoy por hoy todo es gratuita, hace 10 años costaba y costaba literalmente millones de pesos, ¿no? Todo esto ya lo tenemos gratuito. Y luego sigue el siguiente nivel, cartografía administrativa, cartografía jurídica. ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues a todos aquellos instrumentos que regulan al territorio, que lo ordenan, por ejemplo, un área protegida, una zonificación, un ordenamiento, pero lo mismo un permiso de aprovechamiento, un permiso de descarga, un contrato que otorga derechos sobre un territorio, la propia tenencia de la tierra, ¿no? Todas estas cosas que regulan al territorio y lo que en él se puede hacer y que no siempre los encontramos así de disponibles en el mapa. Tenemos que pensar al territorio como un continuo multidimensional. El entorno natural, que se puede descomponer de muchas maneras, ¿no? Flora, fauna, suelo, agua, recursos energéticos, recursos atmosféricos. Y luego el entorno social, los distintos tipos de usos, las culturas, los territorios, y el entorno administrativo, que ya decíamos, las zonificaciones, los ordenamientos, los programas de desarrollo urbano, la inspección y la vigilancia, los subsidios. Pero hay que recordar que todo esto está interconectado, es un continuo que se retroalimenta continuamente. Y para poder tener una gestión del territorio, es necesario que estos componentes que entre estos componentes fluya la información, que un funcionario y un académico, un ciudadano, tenga los elementos a su disposición que le permitan tomar las mejores decisiones. Y hay que decirlo, la opacidad es un problema de Estado. La falta de transparencia en la información pública afecta al Estado en su conjunto. Normalmente se dice, bueno, la transparencia es para la sociedad civil, como si fuera la sociedad civil los únicos que padecemos, que por supuesto la padecemos, pero es la propia autoridad, un sujeto altamente perjudicado por esta práctica. Pongámoslo de esta manera, la falta de coordinación entre políticas públicas y la transparencia pueden llevarnos a tener políticas contradictorias. Un ejemplo muy sencillo, un territorio forestal tiene pagos por servicios ambientales y la misma autoridad otorga en el mismo territorio una concesión minera, por ejemplo, ¿no? Y cuando ahí había recursos públicos para la conservación y la autoridad puede ser que ni siquiera esté al tanto del despropósito que está cometiendo. Entonces tenemos la falta de transparencia que está ligada a bases de datos desactualizadas, incompletas, con errores, con sistemas informáticos obsoletos de los cuales los funcionarios actuales ni siquiera tienen pleno control, etcétera, ¿no? O sea, los retos para resolver esto pues son muchos. ¿Cómo se ve la transparencia en un mapa? Hablábamos del territorio y de las distintas capas. Bueno, y esto sale de los resultados del índice actual, es un análisis de algunos de los componentes. Y si vemos aquí la información geográfica y la dividimos en cuatro rubros, la caracterización y la zonificación del recurso, los permisos y las concesiones, la inspección y la vigilancia y los subsidios, y vemos cómo está la información geográfica que está disponible de estos ejes, pues nos encontramos con que la zonificación del recurso en general, y más o menos está ahí, el sector forestal tiene una muy buena caracterización, una muy buena zonificación del recurso, el sector hídrico también bastante satisfactorio, el sector pesquero no tanto. Pero cuando nos vamos a los números rojos en su mayoría, son en los permisos y concesiones y en la inspección y la vigilancia. O sea, sabemos dónde están los recursos,
pero difícilmente sabemos quién los usa, con excepción notable de Conagua, y prácticamente no sabemos nada de se inspecciona, se vigila, qué aparece ahí, ¿no? Y dónde son, aquí estamos hablando de información geográfica. Y de los subsidios, pues ahí va, tenemos información, logramos saber esto, ¿no? Y si volvemos a ver esto, ¿cómo se ve la transparencia? Bueno, aquí mantenemos la información geográfica en el cuadro de arriba, y en el cuadro de abajo son la información documental que es lo que compone a la totalidad del índice. Y pues vemos, encontramos el mismo patrón que con la información geográfica. No es sorpresa, pero encontramos el mismo patrón. Los permisos y las concesiones tienen una transparencia muy baja. La inspección y la vigilancia, pues también es muy deficiente. Y los subsidios resulta que tienen un poquillo mejor de información. Resalto nuevamente aquí al sector hídrico, que sí ha hecho un trabajo de hace años y lo ha mejorado todavía en el último año, de la información que ha hecho pública con respecto a los permisos y concesiones, pero esto nos habla de que sí, claro que hay resultados, claro que hay un trabajo y ahí detrás, pero todavía tenemos mucho camino por recorrer, ¿no? Y pasan cosas como estas, ¿no? El ejemplo de la caracterización de los recursos versus la inspección y vigilancia, pues nos dice mucho, ¿no? Sabemos muchísimo sobre la riqueza natural de este país, y sabemos mucho también, o más bien sabemos muy poco, sobre cómo se vigila y cómo se inspecciona. Y lo vemos reflejado en estos números. Y bueno, finalmente, querría decir aquí que la información por sí sola, lo sabemos, no resuelve una problemática compleja como esta, la gestión integral de los recursos. Pero creemos que la información sí sienta las bases para tener una gestión informada de los recursos, para lograr una rendición de cuentas, para tener una participación ciudadana y para poder acceder a la justicia por parte de las comunidades y la sociedad en su conjunto. En este sentido, queremos decir, el índice de transparencia como compromiso de la Alianza por el Gobierno Abierto no termina aquí, no termina con estos resultados. Y a la par de estos resultados y de los avances que las instituciones de gobierno han hecho con relación a este, logramos la conformación de tres grupos de monitoreo. Estos son mecanismos de participación ciudadana, son grupos de monitoreo de la transparencia, que están abiertos a la participación de cualquier organización con interés en la transparencia y tienen el objetivo de monitorear y proponer recomendaciones para fortalecer la rendición de cuentas y el acceso a la información pública de los tres sectores. Son tres grupos, uno por sector, uno de agua, uno de bosques, uno de pesca. Y esto es mediante un grupo de trabajo, exprofeso, este grupo, que trabaja de manera directa con las autoridades responsables. Repetimos, la convocatoria está abierta, y está abierta de manera permanente, y estos grupos de monitoreo pues tienen el objetivo de permanecer en el tiempo, pues mientras estén activos y se puedan utilizar, ¿no? Y la tarea que se tiene, como decíamos, es todavía mucha, ¿no? Y esto simplemente en los indicadores que aquí teníamos, sin duda hay muchos más, y entonces pues queremos también invitar a cualquier persona interesada y que pueda acercarse y participar en estos grupos. Hasta ahí dejo mi participación, agradeciendo nuevamente a todas las instituciones garantes y a todas las instituciones del sector ambiental que han hecho que este avance sea posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, por tu participación, por tu intervención. Y bueno, pues como todo, llegó el momento ya casi de cerrar este evento. Agradecemos pues la participación de todas y todos los, tanto gobierno como el sector social, de pues darnos la cita el día de hoy para conocer cómo hemos avanzado en el índice de transparencia de los recursos naturales. No olviden visitar la página www.transparenciarecursosnaturales.org para enterarse de las novedades de este compromiso y sus avances. Pero antes de culminar con este evento, quisiera dejar la palabra con Ernesto Herrera, quien es director general en Reforestamos México, y pues para darnos un poco más del contexto de las conclusiones y pues dar fin con este evento. Ernesto, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Cedemos el micrófono contigo. Muchísimas gracias, Benjamín. Y pues muy buenas tardes a todos y todas. Concluyo que tener acceso a las diferentes capas de información del territorio
en materia ambiental, social o administrativo, pues empodera a las personas, ¿no? Para poder participar en la gestión del territorio, ya sea un funcionario, un académico o una persona de a pie. Por ello, pues con mejor información, pues mejor participación y también mejor colaboración para resolver los diferentes retos que enfrenta nuestro país, sobre todo cuando la resolución de dichos retos depende de la buena gestión de los recursos naturales. Como bien lo mencionaron Eduardo Vargas y Melissa Chaires, en el último plan de acción, México se comprometió en el fortalecimiento de la transparencia de los recursos hídricos, forestales y pesqueros, y en 2 años, la verdad es que hemos avanzado mucho de manera colaborativa la sociedad civil con estas instancias de gobierno que generan la información sobre nuestros bosques, sobre el agua y los recursos pesqueros. A pesar de la pandemia, que ha habido un escenario bastante adverso, podemos ver que ha habido resultados positivos. Resumiendo dichos resultados, el índice de transparencia de los recursos naturales, el sector hídrico avanzó en un 216%, pasando del 0.19 en 2020 a 0.6 en 2021. Sin duda, la voluntad política de organismos como CONAGUA de formar grupos de trabajo internos para trabajar en cumplir con los compromisos es un ejemplo para las demás dependencias. En términos del sector pesquero, se avanzó en un 58%, al pasar del 0.33 al 0.52 en el mismo periodo. Y finalmente, en el sector forestal se avanzó en un 26%, al pasar del 0.35 a 0.44. La verdad es que queremos felicitar esfuerzos como el de CONAFOR, que están avanzando en la elaboración de páginas virtuales que faciliten considerablemente la consulta de la información para que pueda ser utilizada en la toma de decisiones. Es importante recalcar que el ITR es un reflejo de cómo el gobierno mexicano avanza en sus compromisos internacionales, como lo es el compromiso del gobierno abierto y el acuerdo de Escazú. Sin embargo, lo avanzado se puede poner en riesgo con acuerdos como el publicado la semana pasada, el acuerdo presidencial de proyectos y obras, ya que ese tipo de acuerdos no contribuyen a garantizar la transparencia en la toma de decisiones y en seguir los debidos procesos administrativos. No obstante esta preocupación, no quiero dejar de felicitar y agradecer a las dependencias que se han coordinado para hacer posible el índice de transparencia de los recursos naturales, sobre todo en estos momentos tan complejos como lo presenta la pandemia global y los recortes presupuestales a las diferentes dependencias de gobierno. Quiero reconocer y agradecer el liderazgo y el apoyo de la Secretaría de Función Pública y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales, el INAI. Y también quiero reconocer y agradecer el seguimiento, coordinación y el titánico esfuerzo de las unidades de transparencia y equipos técnicos de la CEA, la CONAFOR, la CONAGUA, CONAPESCA, INAPESCA, la PROFEPA, la SEMARNAT y la SADER. Muchas gracias a las personas que se conectaron hoy. Invitamos a que descarguen el índice para que lo puedan conocer con mayor detalle. Ahí en los chats de Facebook de las diferentes organizaciones que estamos participando en este índice, ahí lo van a poder encontrar. Y también pueden visitar el portal de internet transparenciarecursosnaturales.org. Repito, transparenciarecursosnaturales.org. Efectivamente, el diálogo no termina aquí. Seguiremos colaborando en equipo gobierno y sociedad civil a través de los 3 grupos de monitoreo para fomentar una mayor transparencia de los recursos naturales en México. Que tengan todos y todas una excelente tarde y nos vemos en 2022 para la 3ª edición del índice. Muchísimas gracias y hasta pronto.